buen conocimiento maleante que se encuentre con todos mis vecinos, los vamos a hacer justicia de nuestra propia mano. Aunque digan la policía que no, no tenemos que hacer eso. Proliferan los mercaderes del vicio. Tras el fenómeno del microtráfico asentado en los barrios de la periferia. En los últimos días, la venta de droga al raleo y el consumo ha generado una sensación de miedo entre vecinos que pasaron de vivir tranquilos a vivir bajo el temor, debido a que clanes familiares expenden drogas en pequeñas cantidades, pero con altas ganancias. Pero lo vamos a hacer porque ya estamos cansados de que nos roben de día. Ellos duermen de noche y no, de día ellos salen como a un trabajo a robar. El fenómeno social, que tiene una fiel clientela en los barrios, es cada vez más preocupante. Así lo refleja este video donde una presunta distribuidora de cocaína en sobres atentaba contra la vida de un efectivo antinarcóticos. Señora, mantenga su distancia. Recordemos que... Mantenga su distancia. La señora Celina Villanueva intentaba frenar los operativos amenazando a los policías con un machete. Se han sufrido agresiones por parte de las personas que se encontraban al interior del inmueble y es que dos funcionarios policiales en este momento se encuentran con lesiones. El denominado cáncer que no puede ser extirpado de la sociedad ha alcanzado también a una mujer en estado de gestación. Y ahí fue donde se encuentra las sustancias controladas que tenía esta paciente, ¿no? Como sobrecitos de cocaína, tengo entendido, y algún somnífero, ¿no? Como también a esta joven madre que, de acuerdo con el reporte policial, habría asentado el negocio ilícito de drogas en Satélite Norte ante la alta demanda de consumidores. En horas de la tarde, el personal de inteligencia y de microtráfico montaron vigilancia en algunos domicilios de la señora Paola Pérez de Esma, como también afuera de la fiscalía. Se tenía información de que la misma quería intentar presentarse con un memorial haciendo su presentación voluntaria.